a todos, buenas noches, buenas tardes o buenos días, de, de, dependen, dependiendo de dónde nos escucháis, nos veis. Eh, bienvenidos a este episodio de La Movida, hablaremos de la etapa número 2 del Tour de Francia, etapa de victoria eh, a San Sebastián, en el País Vasco, 209 kilómetros, eh, aunque parezca raro, pues la etapa más larga de todo el Tour. Eh, bueno, tiempos modernos. Eh, bueno, Víctor, Víctor, estás ahí en situ, eh, ahora ya de vuelta a Bilbao, me imagino. Eh, ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo, ¿Cómo se vive el tour desde el País Vasco? Me imagino que, bueno, que con el público que conocemos tiene que ser una locura, ¿no? Hola, Johan, un saludo para ti y, bueno, para todos nuestros seguidores de La Movida que han estado muy pendientes de nuestros, nuestros resúmenes. La verdad es que sí, eh, Johan, hoy, eh, hoy ahí en San Sebastián era increíble. Hoy, hoy había muchísima gente. Bueno, no sé si era porque era domingo o lo que sea, pero los restaurantes cerca de la meta eran increíble de gente. No se podía caminar entre los lados de las vallas de la que cierran la carretera y los... Y los andenes no se podía caminar. Hoy vi muchísima gente, muchísimo ambiente en la carrera. Y bueno, yo creo que ya mañana que se pase a Francia se verá otro aún más todavía, yo creo, ¿no? O la fiesta del tour. Pero bueno, realmente muy, muy bonita, digamos, todo el ambiente que hubo. Y, y bueno, la carrera también, muy interesante. Yo creo que está saliendo bastante interesante la carrera, principalmente para los aficionados, los televidentes, todo el mundo, porque es una carrera... Se lo escuché, no recuerdo quién se lo escuché, que decía que pa ayer parecía una etapa como 15, 16, una etapa de esas donde ya se está definiendo el tour y era sí. solamente el primer día. Sí, sí, no, se ve claramente el, el, el la marea naranja, ¿no? Como, sí, como decíamos sí, sí. antes, pero, pero bueno, era increíble en las subidas, hoy en Highskivel, eh, ¡buf! No me lo ah. quiero imaginar lo que era sí, sí, Highskivel sí. hoy. Eh, bueno. No es sorpresa, sabemos que la afición vasca es, es, es increíble, es única, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, mira, la etapa fue pues un poco tal como se podía esperar, una, una escapada temprana, ¿no? Que, con tres corredores, con, con Nelson Paules del, del Education First, con Remy Cabaña del Sudal Quickstep y con Edward Bassenhagen, que parece que, parece que sigue... Joven eterno, ¿no? Este. Sí, sí, sí. Parece que fue ayer que se hablaba tanto que si era el sucesor de Eddy Merckx, porque, claro, cuando apareció fue un corredor increíblemente sí, sí, fuerte sí. y ganador, sí, pero bueno, sí, los sí. años pasan también. Sí, sí. Pero bueno, ya, ya se veía claramente que tres corredores, aunque fueran tres corredores muy fuertes, eh, pero que, que no, no, no iban a poder disputar la etapa. Eh, al final el único que se quedó por delante fue Nelson Paules que, que bueno, quiero destacar, Víctor, que es un corredor de la Education First y el día después del accidente de Richard Carapaz, eh, han sido capaces de darle un giro y, bueno, darle un giro, por lo menos este corredor ir en la escapada y... Eh, luchar por, por la camiseta de la montaña que, que según tengo entendido esta camiseta es un sueño de niño de él el él, él mismo de niño ya sonaba soñaba con con el maillot de, de, de los lunares no claro y, y bueno mira hasta hasta casi 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 llega arriba del jasquibel también pero bueno yo creo que es la buena actitud ¿no? de, de nuestro equipo de ir a busc ir buscar ahora otros objetivos y, y bueno, mira, el primer día ya después de la caída de Carapaz, pues ya, ya estuvieron ahí. Eh, lo, que, lo, lo primero que yo vi, Víctor, cuando, cuando empecé a ver la, la transmisión, es eh, bueno, la escapada y, y luego un equipo UAE a, al completo, delante y poniendo un ritmo, eh, pero bastante, porque claro... Son tres corredores muy rodadores, Paules, sí. Cavaña y Wassenhagen, ¿no? Entonces, eso quiere decir que con el, equipo, con el equipo quien tira, pues tienes que tener también bastante fuerza. Y que eh, es cierto que solamente utilizaron dos corredores, ¿no? Los dos escandinavos, Mikel Bjerg y el otro que es que es Langen, ¿no? Langen? Langen, Langen sí. Eh, pero. Pero ya. Desde el del primer día que lleva el maillot amarillo y que no es el líder del equipo, controlar la carrera de esta manera tan tan pronto y con tanta intensidad me, me, me sorprendió. ¿A ti? Sí, yo creo que pues, eh, Johan, es algo así como lo que hablamos ayer que tal vez lo difícil de poder manejar ese equipo o el jumbo es los los fuertes que son los corredores. Lo bien que tal vez están, seguramente, el, el, la adrenalina en la que se entra en el tour y que o claramente un, un gregario también quiere mostrar que, que fue escogido para esto y quiere hacerlo bien. Sí. Y entre el ruido, la gente, el ánimo, la motivación, pues pareciera que esa fuerza no se controla. Y, y que o que yo, mira, me acordaba, me acordaba porque obviamente viví esa situación. Alguna vez en el tour terminábamos en la Monguí, el día que gana Lance en la Monguí. Y su bueno, no recuerdo si era ahí, perdón, no recuerdo si era ahí o era subiendo el obisque. Y veníamos Pavel Padros y yo. Y Pavel tenía que tirar hasta la mitad del de de obisque. Y yo le decía, ya, Pavel, ten, voy yo. No, no, déjame, déjame. No, no, pero es que yo quiero tirar ya. No, pero es si sí. yo vengo. <laughs> veníamos discutiendo un poco los dos porque queríamos nuestro momento de... Sí. de, de, de de actuar, por ejemplo, ¿no? Y sí, entonces yo sí. me ponía a pensar que esa fuerza hay que controlarla, porque luego no te das cuenta y cuando vas a acelerar ya no tienes, ¿no? Eso es lo que, lo que yo vi, y, y, y incluso vi que Mateo Trentin en dos o tres ocasiones se, se, se mosqueó con, con, sobre todo con Bjerg, creo. Que, que, que después de, bueno, en los pueblos cuando vas tirando, casi va un poco más demasiado rápido, sacaba tres o cuatro bicis, y Bierk se estaba poniendo nervioso porque no le seguían la rueda y, sí, sí. y eso es un poco lo que veo en primer lugar, un poco, un descontrol un poco, quizás de, por el entusiasmo eso de los judegarios sí. eh, en este, ahí sí que viene muy bien un, un hombre experimentado como Mateo Trentín pero aparte de eso, Víctor, yo creo que, no sé, eh, el UAE hoy se pusieron a tirar y, y, y ya estaba claro que iban a tener que tirar toda la etapa, porque mantuvieron ahí este, este, esta diferencia en dos, tres, cuatro minutos, no más. Y, y yo me paro a pensar, digo, oye, y si, si ralentizan y dejan que coja seis o siete minutos, o cinco o seis, ya seguro que va a entrar el jumbo. Porque, porque sabes que Van Aert tiene como objetivo esta etapa, no, no es ningún secreto, no, aunque no lo hayan dicho, no es ningún secreto que quería Van Aert ganar esta etapa. Entonces, seguro que estos dos, estos también ponen dos corredores, ¿no? Eh, no sé que, cómo ha pasado, porque seguramente habrán hablado Machin con, con Franz Massen, o no sé quién está en el coche, en, en, o Grisha Nirman. Y decir, oye, ponemos cada uno dos, ¿no? Y, y los Jumbo han, habrán dicho, no, 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 es que vosotros sois líderes. Pero en este en este momento estos momentos también tienes que atreverte un poquito a jugar al póker. Y Exacto. decir, que, que nosotros no vamos a tirar toda la etapa. Oye, que al final eh, ninguno de estos tres va a ganar eh, el tour ni ninguno va, va a estar en el podium de estos tres, ¿no? Mm. Entonces. Ahí me sorprendí, digo, ¿pero, pero ¿por qué no están intentando crear una situación y obligar al Jumbo de entrar? Oye, y si no entran, pues mira, nosotros queremos el, ganar el tour, pero ellos también. Así que bien, no bueno, van a dejar claro. que se escapa el sí. tour de Francia, ¿no? No, lo, lo que está claro es que esa partida de póker, como la, 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 la dices, entre estos dos equipos va a estar bien interesante. Mm, mm, porque, mm. claro, porque están luchando por... Es una lucha por lo alto, o sea, porque son, están muy bien los dos equipos. Sí, sí. Es diferente cuando tienes que jugar con tus debilidades, ¿no? Int que intentar de demostrar que estás fuerte, pero no estás fuerte porque hay uno que no aguanta en la montaña. Bueno, en fin, pero estos están tan fuertes que a ver cómo juegan ese póker queriendo mostrar debilidad, queriendo mostrar que no es así. Y, y sí, o sea, a mí me, me parece muy interesante eso porque... El momento en el que Pogachar le pide el relevo a, a Vingegaard, ¿no? Y Vingegaard directamente dice no. Pues Yo podría pensar, bueno, y si tirara, ok, Pogachar ganará la etapa, ganaría la etapa, sí, pero se quitan sí. de encima ya de una vez. Unos sí, cuantos hombre, días. esto, eso Víctor, yo en, en, en cierto modo lo puedo entender. Cuando, cuando, cuando Pogachar y Vingegaard están delante. Yo lo puedo entender porque realmente eh, Vingegaard tiene a Van Aert detrás y, y, y Vingegaard no le puede ganar a Pogacar, claro, ¿no? Claro. Eso lo podría entender. Eh, lo que no entiendo es cómo han asumido la responsabilidad de toda la etapa, de toda la etapa, y, y luego cuando llegan <coughs> eh, en los kilómetros antes de la High Desaparece el UAE y pierden el control de la carrera uh -huh. por un momento. Entra el Jumbo, que bajo mi punto de vista, el Jumbo está más organizado. Ya lo dije en, en la previa. Y, y ellos ponen su ritmo, quizás no tan violento, pero, pero ahí siguen todos juntos, ¿no? Bueno, luego se presenta que el UAE están muy fuertes. Y, y, y llega Hartner, llega Maika, llega eh, Adam Yates y Pogacar, Y con estos cuatro, pues, oye, pues difícil que se les escape en el Hasquivel. Pero vale. en el momento que realmente, el momento de la carrera donde empezó realmente a contar de tener el control de la carrera, perdieron el control de la carrera. Ellos. Pues, de acuerdo. Pienso, ¿eh? Pienso. Y, y, y estuve yo mensajeando con, con algún, algunos de los excompañeros directores y eso. Y, y coincidimos. Que, que, dice, que pone, bueno, el UAE parece que no han aprendido la lección del año pasado. Mm. Que, que, y, y también luego está la pregunta, ¿no? ¿Es posible realmente gestionar y controlar un caballo como Pogachar, que, que tiene esta ambición y que contagia al equipo entero y, 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 y no, no, es que vamos, 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 no, no, oye, es etapa número dos, chicos, tranquilo, claro. ¿no? Y, y por ejemplo, Johan, hubo un, un momento que me llamó mucho la atención, que es cuando le, le toca el releo el turno a, a Adam Yates y de amarillo, y se, es decir, a, a tirar, ¿no? Sí, 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 a tirar sí. sí. Y, a, y, y, y en condiciones, porque ahí es cuando se echó para atrás Wood van Aert y sufrió sí, sí, sí. bueno, ahí. Ahí estaba claro, ahí estaba claro cómo, cómo está la situación en el equipo, e incluso, ah. incluso Víctor eh, pues, eh, podría haber presen se presentado el caso que, bueno, lo que estaba claro es que una vez que estaban ahí, Pogachar quería la bonificación y estaba con confianza que podía coger los ocho segundos, ¿no? Pero Adam Yates lo que estaba seguro que no iba a coger bonificación, y era bastante posible también que su hermano si cogiera bonificación y que, y que le, quita el, le, le, sí. le quita el mayor. Bueno, tenía que haber ganado el sprint, ¿no? Y para ganarle, pero bueno, a Simon Yates también es rápido en este tipo de, de cosas, ¿no? Sí, no, lo que está claro es que en ese juego de estos dos equipos, me gusta que, que aparecen unos terceros en Discordia que uh -huh. no, ellos tal vez no lo tienen presentes, es decir, sí. saben de su... Superioridad, pero está Simon Yates, eh, está por ejemplo Víctor Lafe ahora también, ¿no? que eh, se aprovechó y, y no sí. porque le hayan dejado, se aprovechó de ese póker de sí, ese sí. juego sí, sí. y bueno, en ese juego el, él también entró a jugar. Víctor, hablando de Víctor Lafe, pues y, y, y el ganador de la etapa de hoy, eh, ya, ya, lo, ya lo hablábamos, no eh, 15 años después de, de la última victoria del Cofidis, que creo que fue Sylvain Chabanel, quien ganó en el, en el 2000, 2008. En el 2008 ganó una etapa. Imagínate. Y, y, y bueno, para un patrocinador que está tanto tiempo ya en el ciclismo, pues 15 años sin ganar una etapa en el Tour, eso duele, duele. Eh, pero bueno, Víctor La pues. Ya ganó una etapa en el Giro hace dos años, también una etapa de manera, pues, a lo, a lo grande, y, y sobre todo Víctor lo que lo que nos, nos, nos enseñó ayer en, en esta subida tan difícil, pues con junto con con tipo y Gachar, y y no era solamente estar ahí colgando y intentando estar, es que cuando, a, a la más mínima que, que dudaron, él fue, él fue. ¿no? En, en la subida. Y tengo aquí un dato, Víctor, que bueno, los tres, ¿no? los tres tanto Vingegaard como Pogachar, como la FE, pero bueno, en el, en el, en el Strava de la FE, eh, alrededor de los cuatro minutos, algo menos de cuatro minutos para la subida de ayer, a 8,2 vatios por kilo. Recuerdo eh, que hace muchos años un amigo decía: si subes a 6-5, seis siete puedes subir dentro de los 10 primeros. Sí, pero bueno, esto ya, esto ya es para más, durante más tiempo, ¿no? Yo Ajá, creo que 15, claro. 20 minutos, ¿no? 4 minutos, pero tal como lo que enseñó ayer y sobre, y, eh, sobre, sobre todo ayer, ¿no? Yo creo que este uh -huh. corredor pues, es un corredor que en el futuro perfectamente puede ganar la flecha balona. Que, que el muro de Wii es muy parecido a la subida de ayer y siguió a los dos mejores del mundo, ¿no? Exacto. Y, sí. y bueno, pues pudo aprovechar eh, esta, esta situación de, de, de... Se creó luego al final pues esta situación que todo era para el Jumbo, ¿no? Eh, que tenían cuatro corredores ahí y... Eh, y atacó y bueno, pues eh, muy merecida la, la victoria. Escuché, escuché una entrevista, Víctor, de su compañero de habitación, de, a ver cómo se llama, eh, un chico alto del, del, del Cofidis, eh, bueno, no me acuerdo ahora su nombre, eh, pero, pero dijo que, bueno, que es un corredor que no, nunca sabes si va a estar delante o detrás, no lo sabes. Eh, y y ¿por qué? no, que, que, que bueno, que, que él, él viene a la carrera y según lo que, lo que le salga, sabes, no, no tiene un plan, no tiene un plan, no sé. Eh, y, y únicamente dijo, y, y bueno, y de la persona, Víctor Lafe, que qué puedes decir, dice, dice, bueno, lo, que, lo único que puede decir es que está loco, dice, dice, este hombre. No está bien de la cabeza. <risa> <risa> bueno, tiene que, ser, tiene que ser un personaje, por lo que, por lo que veo. ¿eh? Eh, sí, sí. <laughs> pero desde luego, vaya, vaya victoria. Y Víctor también eh, para los franceses, ¿no? Eh, segunda etapa, primera victoria de los franceses. Esto. Eh, mira que hay una cosa que me llamó mucho la atención estaba eh, los autobuses del Grupama eh, y del Total Energies los autobuses al final de la etapa juntos o sea uno, uno atrás del otro y estaba la gente aficionados y auxiliares mirando el final de la etapa y, y yo vi el final ahí cuando ganó Víctor los auxiliares de juntos autobuses celebraron así eh la, la victoria del francés wow eso me llamó mucho la atención porque la gente celebró, los que estaban ahí seguramente había muchos, pero celebraron la victoria de, como cuando se celebra un gol. Me llamó mucho la atención, sí, sí. No, los franceses son muy, son muy, eh, bueno, muy patriotas, eh, muy, muy. En el francés se dice chauviniste. Chauviniste. Eh, sí. Pero, pero bueno, mira, el año pasado creo que creo recordar que hubo que esperar hasta la etapa 16, 17 y que ganó Laporte sí eh, formando parte del jumbo que que consider, no consideraban una victoria francés del todo no <risa> claro <risa> y, y, y este este tour pues ya desde la segunda etapa eh, pues eh, bueno yo he puesto yo he puesto un tweet y, y he puesto Víctor vi claro, la, la fe claro la fe de, de, de la, esperanza la, la, de creer no 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 ah. no lo ha hecho Ah okay, fer, fer, en, en fer, francés, fer. ah, OK. En francés. Hacer. Ah, Estoy casi seguro que mañana el equipo va a tener este título y cuando lo ponen <laughs> voy a decir que me lo han robado. Es <laughs> 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 Víctor L apóstrofe A y luego F F, F A D. Ah, okay. Sí. Eh. Eh, bueno, Víctor. No, y eh, perdón, Joan, que. Y que y que fue una victoria muy bonita o sea una victoria que no es así hay victorias de victorias bueno la de la escapada que, que alcanza y vale mucho hay que eh, estar la... hay que estar en este grupo primero no, eh. que... exacto primero hay que <laughs> estar ahí y luego atacarle de frente a <laughs> estos que iban por la etapa es que sí. ellos ya estaban era, pensando en cómo la iban a celebrar sí. y les sí. quitó el bocado de, del plato sí, sí y ahí quería venir yo víctor eh... Cuando veo el final de etapa, no, una vez que coronan el High Bell, pues eh, ataca a Peyo Bilbao, eh, ¿Sí? intenta irse. El que, el que pone el ritmo es bob Van Aert, uh -huh. curiosamente, pero bueno, en la bajada, pues sin sin arriesgar demasiado. Pero luego vienen eh, Tish Benot y Wilco Kelderman, ¿no? Y empiezan a poner el ritmo. Alcanzan a. Apello Bilbao, ¿no? Eh, creo que luego ha habido otro, un ataco más que era de Tom Pitcock, sí. que, que, que era en, 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 el, en el repecho este, el que va por él es directamente Vaud Van Aert y otra vez se ponen los Jumbo Visma. Y claro, llega un momento que, que Benoit y Benot se, se iba para atrás y quedaba Kelderman, pero claro, Kelderman también de repente ya se va a quedar sin fuerzas. Y, y en este momento pues ataca la fe y que Alderman no puede y Van Arte está del otro lado de la carretera y hay esta duda no uh -huh. y en, eh, viene otra vez Benot pero Benot ya sin fuerzas entonces yo digo pero oye pero pero y Dingegar, qué dónde está Dingegar? porque si ahí, ahí yo 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 no sé cómo va, habr, habrá sido luego en el autobús y en la cena eh, eh, la conversación porque tú qué crees que por ejemplo aunque aunque Vingegaard está líder pues oye hacer un, un, un turno de 300 400 metros casi asegura que, que la fe no, no llega y asegura al 99% que ganaba don claro. Y sin embargo no apareció sí. no y de hecho creo en ese sprint terminó muy atrás en ese sprint de ese, de ese grupo el, el, el puesto de, de Jonas, no sé sí. si es el 17, así, no sé, pero, sí, sí. pero atrás. sí, no entiendo, no entiendo por qué, porque le vi, le vi hacer eh, en la Dauphiné, pues él sí que hizo dos veces el último kilómetro para, para la Porte. Uh -huh. eh, y bueno, oye, pues si el, si el plan del equipo es, ok, vamos a intentar de ganar la etapa con Wout van Aert, pues Vingegar también forma parte del Jumbo Visma y tiene capacidad de sobra para hacer este pull, este, este giro al final de, 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 de 300, 400 metros. Y, claro. y, y incluso yo creo que le, le aumenta mucho la, la, la posibilidad de que Vos Van Aert gane, porque no, ahora mismo Van Aert estaba en una posición que realmente tenía, ha tenido que empezar su sprint demasiado pronto. Porque si no, era, bueno, aún así no llegó, ¿no? Pero, pero teniendo a Vingegard delante, ter, tirando 300 metros, es un, es un lanzador y, y, y hubiera ganado, seguro. La verdad que no, no sé si le veo a Vingegard, está, está muy fuerte, pero le veo súper, súper, súper obsesionado con Pogachar. Y, y quizás, pues quizás, bueno, otra manera de pensar podría ser, ok, pues, oye, si él a lo mejor estaba pensando pues mira, si está, si está la fe delante, ya son 10 segundos de bonificación que pogachar no puede coger pero está yendo en contra de, de, de su equipo y de Wout claro, Van Aert claro. y, y yo creo que no sé eh, si esto es el plan de ganar pues intenté, intentar que, que Van Aert gane su etapa o su primera etapa lo antes posible, así él está satisfecho y lo tendrás para lo que quieras, claro. ¿no? Ahora ya, ahora, ahora, Van Aert va a seguir buscando su oportunidad siempre en cuanto no perjudique al equipo, pero no sé, esto, 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 no lo entendí esto. bingegard eh, tenía que haber tirado bajo mi punto de vista. Sí, no, y de todas maneras viendo el, el, el nivel que tiene el Tour es en, pues hasta este momento si Quieren ganar con ganar, el equipo tiene que entrar todo, no puede ser así solamente uno o dos. Y ahí tienen que decidir qué hacen, o van por una victoria o definitivamente todo para, para Vingegar. Pero si, si juegan así, van a jugar a medias. Sí, pero Víctor, eh, a ver, el esfuerzo que, que Vingegar tuviera hecho de, de tirar 300 metros es que no le perjudica en nada. Claro, claro. sí, En nada. No, no Y además en la condición que está Vingegar es hacer un relevo un relevo sí, sí. un relevo normal no, no, sin, sin hacer el relevo, el relevo de la muerte es sí, un porque, relevo sí sí, sí porque, porque lo que lo que lo que me sorprendió no estaba kelderman no tirando y, y kelderman poco a poco ya se estaba vaciando y tiene que venir benoit desde atrás que ya estaba ya, ya no podía más tenía que venir desde atrás para tirar y claro está adelante en primera posición, pero mucho ritmo lo va a poder poner. Claro, Entonces, claro. ahí no, no, no entiendo si, si ellos no tienen esta, esta lucidez de tomar esas decisiones, porque claro, todo esto desde el coche no se los puedes decir, porque claro. quién sabe dónde estaban, no estaban detrás ellos sí. con los coches, ¿no? Estaban no. seguramente detrás del segundo grupo. Detrás del grupo de Alafilip, sí. seguro, sí. Eh, y bueno, lo ven, lo ven en la tele, pero quizás un poco indiferido también. Pero, pero bueno, no sé, eh, yo esto lo vi como un fallo bastante importante en el Jumbo Visma y de parte de Bingelart. Eh. Pero bueno, eh, Víctor, eh, aparte de eso, pues pudiste hablar con, con Egan Bernal después de después de la etapa. Sí, hablé hablé después de la etapa con él un poco para felicitarle por su buen resultado, ¿no? Y también preguntándole o hablando al, al respecto de que ya está claro que él no está vendiendo, no está, no, no está diciendo me estoy recuperando. No, está claro que está recuperado. Que está claro también que no está en la condición de cuando ganó el Tour o el Giro de Italia pero que sin embargo está aguantando ese, esos momentos de, ¿cómo se llama? Esa elección donde quedan sí. los, los, los buenos. Sí, y él sí. dice que, que sí, que es verdad, que eso le satisface mucho, le da mucha alegría, que él vino, a, que él está libre, pero con la intención de, 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 de disputar en la general. Y que aunque sabe que es consciente que los números no, 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 no dan, no, no son los números de estar, pero que él está... Sufriendo y luchando por estar adelante. Sí. Entonces me gustó de parte de él que es un corredor joven que aprendió el ciclismo con números y que un poco hablábamos hace un tiempo de que de repente ese era el problema de los jóvenes era que no, no iban a conocer su, sus límites que es lo que el ciclismo eh, de, el ciclismo lo hace a uno llegar llegar a unos límites que desconoces uh -huh. y eso está diciendo Egan dice estoy haciendo unas cosas que me sorprenden no, no, no quiero mirar eso, solamente quiero aguantar sí. y, 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 cada, y se, está, se está sintiendo feliz ayer y hoy y que espera que siga así. Sí. Bueno, yo creo que yo creo que tal como lo estoy viendo, es vamos a ver un Egan Bernal que se está redescubriendo en este Tour. Claro, y, claro. Y, y sin, las, sin las expectativas demasiado altas, pues yo creo que va, va a estar bastante por encima de sus expectaciones. Uh -huh. y, y la verdad que tiene, tiene buena pinta eh, porque por ejemplo la etapa de ayer pues la, la subida de ayer no era, no era precisamente su terreno favorito no tanto tanta pendiente sí. las la subidas más más tendidas y más largas son mejor para él y la verdad que bueno sí. le, me, me está gustando me está gustando sí. verle verle ahí también también otro corredor que está gustando bastante es Carlos Rodríguez, lo, lo, lo hablamos ayer, ahí otra vez sin ningún problema. Mucho, mucho. Eh, mucho. Y, y también hoy buen, 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 buenísima etapa de Tom Pitcock, ¿eh? Eh, sí. que este corredor, pues, sus declaraciones también no, no, no están muy claras. Que, que quiere ganar etapas, o eta, una etapa, porque claro, vamos a por etapas, ¿no? Cuando dicen eso, digo, primero intenta ganar una, ¿no? <laughs> pero, y, pero también quiere ver do, co, a dónde puede llegar en la general. Claro, um, y bueno, un corredor como él, pues yo creo que es, 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 es buena noticia para nosotros. Um, y bueno, nada, Víctor, por lo demás, pues eh, mañana, pues mañana vamos a tener... Eh, yo creo que nuestra primera primera llegada de sprint ¿no? eh, muy muy difícil. Yo creo que, que haya una escapada, eh, y que bueno, que hay equipos que han venido aquí para, para, para equipos como el, el Sudal quickster con Grunewegen, eh, el Alpesin de Koenig con Philipsen y, y, y el, el, el Loto con Calab por ejemplo, claro, son equipos claro. que, que tienen equipos para eso y nada claro, más. Y es que a eso vinieron, para eso vinieron, no sé, vinieron a hacer, digamos, ¿qué, qué sprinter tiene el DSN? Sam Wellsford. Ajá. Bueno, eh, es un corredor interesante, pues eh, ganó. Hoy creo que hoy ganó el sprint intermedio después mm -hmm. de los tres escapados. Pero bueno, esto no, no es siempre una norma de cómo están, pero, pero bueno, eh, no creo que ti, Sam Wellsford no tiene la misma Calidad de un Philipsen, en un Grunewagen, un, 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 un Jacobsen, eh, eh, incluso Mats Pedersen. Eh, yo creo que Mats Pedersen, Mats, Mats Pedersen estará bien mañana también. Vamos a ver, vosotros, ¿cómo tenéis eh, la logística mañana? Mañana tenéis que cambiar ya, ¿no? Sí, mañana, mañana salimos, estamos cerca, sale de Amorevieta. Sí, y estamos cerquita y. Y hacemos noche ahí en, en Bayón. Bueno, o en sea, Sí. Y bueno, pues mañana, sí, hablando pues de la carrera también, yo creo que a ver si mañana se rompe el récord de, de Cavendish. Hoy, hoy, hoy vi gente con una camiseta, no sé si la están vendiendo, que dice uh, Cavendish 35, algo así, wow. sí. Pero no eran del equipo Astana, eh. era como si estuvieran sí. vendiendo esa camiseta en algún lugar. Sí. Y bueno, pues a ver si eso sucede, porque... No sé, no, no sé, Víctor, yo de momento, Cavendish no ha, bueno, también él sabe perfectamente lo que tiene que hacer, ¿no? Pero ha sido uno de los primeros en quedarse ¿eh? en, en, en cada, cada vez que se subía. Puede ser también dentro de su plan, ¿no? Uh -huh. eh, pero mm, para mañana, hombre, lo sería lo mejor. <laughs> Sería lo mejor para él, eh, que, y, y yo creo que lo mejor para el ciclismo también, porque los récords están para batirse y, y, y bueno, eh, y siendo belga, por ejemplo, pues nada, no, Medimerx tiene el récord, pero bueno, si Cavendish gana, eh, gana 35 etapas, eh, ni, ni le viene a las, a las rodillas de, de, de Merck, no que, que es muy, <laughs> es muy diferente, ¿no? pero, pero bueno. Um, va a ser interesante, va a ser interesante ver, claro, Cavendish no tiene este equipo, eh, sí que tiene equipo para protegerle durante la etapa, pero para el final de carrera no tiene este equipo para, para lanzarle, ¿no? Sí que tiene a seis ball que, que le puede posicionar. Yo creo que Cavendish tendría que aprovecharse de... De luego seguir la rueda buena y, y esto siempre implica riesgos de, de, de perder posiciones, ¿no? Sí, sí, claro. Pero bueno, que es posible, ¿eh? Eh, Mira cómo ganó en Roma, ¿no? Sí. Claro. Eh, así que bueno, eh, vamos a ver, Víctor. Mañana, mañana estaremos de nuevo aquí para comentar la, la etapa 3, que ya, ya el tour ya entra en Francia, ya... Bueno, Bayona, yo creo que todavía se, se considera como País Vasco, pero el País Vasco francés. Francés, ¿no? claro. Sí. Sí, sí. Yo un, un pequeñito paréntesis ahí. Leía temprano unos tweets de ex corredores o profesion ex profesionales de la misma escuela 11, ¿no? Y leía a David Echavarría que decía que el no relevo de, 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 de Vingegaard le había costado la victoria a, a, a Banar. Prácticamente lo que dices tú. Y Beloki le contesta, dice: Más o menos le dice algo así como que hay que guardar porque esas fuerzas que se gasten ahora se pagan en la última semana. Eh, hace falta esa fuerza la última semana. Y a David Echevarría le dice: Sí, pero los amigos también hacen falta la última semana. <laughs> y más si son de tu sí. equipo. <laughs> Entonces, sí. Sí, <laughs> sí. bueno, yo, yo 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 creo más, yo, yo, yo sigo más a Echevarría en este caso, porque. Un relevo de 300 metros no 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 cambia. No, no significa nada para, para, para Vingegaard pero sí que, sí que cambiaría mucho en el, el ambiente y, y también hubiera sido un poco, pues, un, eh, en este. Yo creo que también hay un poco una guerra de egos en, entre, eh, de, de equipos, ¿no? El UAE ah, contra el Jumbo, ¿no? Y el UAE, pues, ayer fue, ganaron la etapa, pero también vencedor moral. Sí. Y hoy también, hoy también, porque, porque Pogachar bonifica arriba eh, y en la meta, ¿no? Mm. Y, y esto, aunque parezca, pero bueno, mm, mirándolo a largo plazo, pues de momento, menos el fallo de, 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 del último kilómetro del Jumbo Visma, a mí me está gustando más como el Jumbo que el UAE. Mm -hmm. eh, veremos veremos Víctor después de tres cuatro una después de una semana seguramente tendremos que volver a decir y nosotros ya no entendemos nada este <laughs> seguro sí ¿Eh? sí sí ¿Qué? sí bueno aquí lo que está claro es que no eh, aquí nosotros hablamos de lo que vemos hoy y seguramente dentro de tres días nos comemos las palabras no y bueno pues de eso se trata que es lo que hacen todos los aficionados pues al final nadie sabe qué va a pasar ninguno de nosotros esto Entendemos un poco, pero... Pero bueno, es... Eh, un poco hablando también sobre la experiencia que, que, que tenemos tú bastante más que yo, pero, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De, de, de saber si todavía un poco entendemos de ciclismo. Sí. Mira, desde luego, Víctor, lo que está claro es que se corre completamente de otra manera. Esto es... es, es vamos, está claro. Eh, pero bueno... El año pasado, pues la forma de correr de Pogachar, la forma de, de querer perseguir las etapas con el, con, controlando con su equipo, pues al final nos dio la razón. Sí, ¿Eh? sí. nos dio la razón. Así claro. que, bueno, yo, yo hoy eh, hablé con uno que, con alguien que, que, que sabe mucho de, de, de esto y también del UAE, y, dice, y me ha dicho: no han aprendido, no han aprendido nada. <laughs> <laughs> Con eso vamos a terminar, Víctor. Pues eh, nada, muchas gracias. Eh, buena etapa mañana y, y mañana sobre la misma hora estaremos otra vez aquí para claro contar que sí. la etapa 3. Claro gracias, un saludo a todos. Un día especial para todos. Chao, Johan. Sí. Chao, chao.